Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy os voy a presentar una aplicación que se llama Powtoon y que básicamente sirve para crear vídeos animados y presentaciones muy visuales y muy divertidas. La primera vez os tendréis que registrar con vuestro nombre, correo y contraseña, pero cuando ya habéis iniciado sesión antes, simplemente tendréis que acceder, podéis hacerlo desde Facebook, Google o LinkedIn. Yo voy a acceder desde Google. Y una vez estamos dentro ya podemos ver cómo en este menú podemos empezar a crear nuestro Powtoon desde cero, Start from scratch, o seleccionando una plantilla que ya esté diseñada y que solo tendréis que editar. Aquí en la opción de Dashboard podéis acceder a todas las animaciones que habéis creado. En Pricing os podéis hacer Premium para poder acceder a todas las opciones, aunque el modo gratuito ya ofrece muchas. Y podéis ver algunos tutoriales, pero que están en inglés. Yo voy a empezar creando una plantilla desde cero. Aquí nos aparecen todas las plantillas con las diferentes categorías. Tenéis que intentar seleccionar las gratuitas, es decir, las que ponen Business y Pro pertenecen al modo Premium. Os dejaré editarlas y no os pondrá ningún inconveniente hasta que lo tengáis que guardar y compartir, que no os va a dejar. Pues bien, seleccionáis la que os haga más ilusión. Yo, por ejemplo, le voy a dar a esta. Podéis ver el vídeo para ver si os convence. Vale, me ha convencido. Y le damos a Go desde donde accederemos al modo de edición. Ya os digo que lo de las plantillas tampoco es muy relevante porque una vez dentro podréis ir cambiando entre una plantilla a otra aprovechando los elementos que ofrece cada una siempre que estén en el modo gratuito. Bien, esta es la interfaz principal. Al principio parece que hay muchas cosas pero no os preocupéis porque es muy intuitivo y muy sencillo de utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es introducir un nombre. Podemos ponerle tutotit, por ejemplo, y le damos a guardar. Una vez esté guardado, os voy comentando. Se parece mucho a la presentación de PowerPoint. Aquí a la izquierda tenemos las diferentes diapositivas, aquí debajo una línea del tiempo y a la derecha todos los elementos que podemos incluir. Podemos añadir o eliminar diferentes diapositivas, escoger la transición que nosotros queramos entre cada una de ellas. Y aquí a la derecha ir seleccionando los objetos que más nos interesen. Por ejemplo, si queremos añadir este hombre enfadado, no, parece que se ha quedado sin dinero. Y a la mujer, que en este caso está aquí muy quieta, pues lo que podemos hacer es cambiar y hacer que haga alguna otra cosa. Por ejemplo, estar triste. Hemos cambiado la opción desde aquí a la izquierda. Y también podemos intercambiar el sentido. El hombre no tiene dinero y la mujer se pone triste. Bien, estos son los dos objetos que me he seleccionado. Como os habréis podido fijar, aquí debajo en la línea del tiempo ya han aparecido estas dos figuras. ¿Cómo funciona? Esta diapositiva dura 10 segundos. Podemos hacer que dure más, hasta 20, de hecho, o menos. Nosotros lo vamos a dejar en 10 segundos por ahora. Y bien, básicamente el hombre aparece en el segundo 0 y desaparece en el segundo 10. ¿Cómo funciona esto? Pues puede funcionar como nosotros queramos, porque por ejemplo, si lo que queremos hacer es que este hombre aparezca en el segundo 1 hasta el 10, pero por contra que la mujer solo aparezca en el segundo 4 o 3 hasta el 8. Si mantenemos el cursor en el segundo 0 y le damos a play, podremos ver como ahora aparece el hombre, ahora aparece la mujer y en el segundo 8 la mujer desaparecerá, quedándose solo el hombre. También tenéis la opción de que estas figuras que vosotros incluyáis aparezcan o no se parezcan sin más, o que sea una mano a la que las pone dentro de la pantalla. Por ejemplo, si volvemos a darle al play, podremos ver como en este caso, con la opción que he hecho aquí de entrar y salir, la mano añade las figuras y también la saca de la pantalla. El cursor sigue su reproducción porque nos pasa a la diapositiva 2 y a la diapositiva 3, que de momento no hay nada. En cuanto a las opciones que podéis escoger para añadir a vuestra animación, tenéis aquí estas figuras con una gran cantidad de objetos, podéis añadir texto con el modo de edición habitual, el fondo que vosotros más os interese, algunas formas, imágenes, sonido, vídeo, etcétera. En el caso de que todo esto sepa poco, como veis aquí arriba en PaperCut esta es la plantilla que hemos seleccionado. Pero lo, como os comentaba antes, lo que podéis hacer haciendo clic en esta flecha es cambiar de plantilla, siempre que sea una gratuita. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta otra y veréis que directamente han cambiado todas las figuras y todos los elementos, incluso los fondos y los objetos por los de la plantilla de marker. Por ejemplo, en este caso, en la segunda diapositiva, podemos añadir a este hombre con esta bombilla y podremos encontrar elementos de dif diferentes plantillas en una misma animación. A partir de aquí es ir practicando, ir experimentando hasta que le vas cogiendo el tranquillo y al final ya, ya es muy sencillo de utilizar. Una vez termines, puedes previsualizar la animación dándole clic a este ojo de aquí o puedes exportarla en vimeo en youtube o descargarla como pdf e incluso compartirla con diferentes redes sociales nosotros vamos a guardarla y directamente la podemos cerrar porque en esta otra pestaña haciendo clic en dashboard ya podremos comprobar cómo nos ha aparecido la diapositiva la animación, perdón, que habíamos creado con algunas de las otras que ya había hecho. No sé por qué no se ha guardado el nombre. Lo vamos a volver a cambiar desde aquí. Perfecto, parece que sí. Ya podemos ver cómo se ha generado nuestra animación. Le damos clic. Aparece el hombre. Luego la mujer triste. Que al final decide irse para no entrar en una discusión sin fin. Luego pasaremos a la diapositiva 2, en la que aparece el hombre con la bombilla, y la diapositiva 3, que de momento no teníamos nada. Podemos editar la diapositiva y exportarla en los formatos que os he comentado antes. Y básicamente esto sería todo. Podéis crear las animaciones que queráis, ir editándolas y compartirlas, y siempre las tendréis guardadas en vuestro dashboard de vuestra cuenta. ¿Qué opciones tiene eso? ¿Qué posibilidades tiene en la educación? Pues es una forma muy, muy divertida y que a los niños les gusta mucho para crear presentaciones animadas que sintetizan información y que son más diferentes de, de PowerPoint o Prezi, que ya están. ya están un poco vistos. Y esto es, es otra manera diferente de, de presentarla. También podéis crear historias y trabajar el diálogo. O lo que vosotros queráis. Esto ya queda a la, la creatividad de cada, de cada maestro, cada maestra. Y espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.